Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a En Boca de Todos, transmitido por Aranava Entertainment. Aquí me acompaña mi compañera Mirela Bento. Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí un martes más acompañándoles en nuestro querido programa En Boca de Todos, ¿verdad, Manu? Un martes congelante también porque está afuera la temperatura y nevando y cuidado si andan caminando. ¿Y qué nos traes esta semana, Mirela? Ay, bueno, como ustedes saben, yo siempre les traigo las picantitas que ha estado en boca de todos. Y luego también les voy a dar el segmento que está más en tendencia en cortes de cabello en lo último de la moda. Vámonos directamente con las picantitas de la ¿sí? semana. Sí, nos vamos con las picantitas de la semana, entonces. A ver, para comenzar, ¿de quién les voy a hablar o qué es el tema que ha estado en boca de todos esta semana? A ver, hermano, atínale. Me imagino que ahorita pues está en boca de todos el Chapo, no sé, así va por ahí la cosa. Más o menos tibio. Ahorita lo que está en boca de todos son los premios Grammy que se estuvo celebrando esta semana que pasó. ¿Y quieres saber, Manu, quiénes fueron los que abrieron este gran evento a nivel mundial? A ver, ilústrame porque así no tuve tiempo de verlos esta semana. A ver, producción, por favor. Como puedes visualizar, mi Manu, ahí se le ve a la bellísima y joven cantante Camila Cabello, que estuvo acompañado de Ricky Martin y de J Balvin, quienes pusieron a bailar a todo el público que asistió al evento. ¿Y puedes adivinar qué canción fue la que interpretaron los tres? No, a ver, ¿cuál fue? Habana, una. Oh, la de Habana. Ajá, esa canción fue la que cantaron en trío estos tres cantantes de talla mundial y de sangre latina. Ya te imaginarás cómo estuvo todo caliente, todo arrecha la cosa. Ya, sí, ¿por qué? Porque todo el público comenzó a pararse, comenzó a bailar. Un espectáculo 100% latino y 100% pues bailable definitivamente. Y como pudiste visualizar, había alguien sentado, ¿verdad, Manu? Era J Balvin. Pues a esa facha luego se le ve J Balvin. Ya, sí, mi Manu ya sabe ya. ¿Y sabes qué es lo que decía en el periódico que él estaba leyendo en ese momento? No le alcanzo a leer, pero a ver qué. Pues es algo que marcó tendencia también, que decía: no construyas muros ni paredes, construye puentes. Una indirecta, pues, para obviamente sí, para nuestro presidente actual, que sigue con la loca idea de construir muros en vez de construir puentes para poder estar más que nada. Somos humanos todos, no estar con discriminación por nacionalidad, por raza, por cultura o etcétera. Me pareció un evento muy bonito y una bella manera de J Balvin de hacer esta muestra a nivel mundial, ¿no? Claro que sí. También creo que hubo unas partes donde una cantante llegó vestida del muro de Trump. Ya, también. Es que el muro de Trump está haciendo tendencia también y está en boca de todos, man. La segunda picantita que les traigo. ¿De quién crees que es, man? Una actriz colombiana reconocida de talla mundial también. Muy guapa ella. Y tiene una prima. No, sobrina. Sobrina. Una sobrina que trabaja en los medios, y aquí no puedo decir el nombre, que es muy parecida a la tía. ¿Latinas, Manu? No, a ver quién. Estoy hablando de Sofía Vergara. Sofía Vergara se puso del lado de nuestra admirada actriz para mí y joven talentosa, Yalixa Aparicio. Como tú sabrás, Manu, Yalixa Aparicio fue uno de los personajes principales en la película Roma, a la cual está nominada a la fecha a 10 Oscars. Y ella también, Yalixa, está nominada a un premio Oscar. Y tú sabes, tú has estado observando todos los medios de televisión, todos los medios. Algunos la atacan a la muchacha, otros la defienden. Pero Sofía Vergara estuvo al lado de su posición, defendiéndola y diciendo que ella, pese a tantos insultos de diferentes famosos también, la ve a ella como una princesita. Esas fueron sus palabras, sí que la admira muchísimo, porque a tan corta edad y siendo de un país que es México, país tercermundista, al igual que mi Perú,
que la gente no sepa reconocer el talento humano y en vez de estar alegres o felices de que esta muchacha deje en alto al país, que la estén criticando. ¿Y que ha recibido tantas críticas? ¿Qué opinas tú, mano, acerca de esas críticas? Yo creo que hay que tomar lo mejor de cada comentario y de quien venga también. Inclusive ahí hay un pleito, creo que están unos rumores en una asociación en México de actrices, se están uniendo para que no la nominen a los premios Ariel, hay una también una premiación. Imagínense, qué cosa más baja, en verdad, desde el punto de vista personal, en vez de apoyar el talento nacional, que a la pobre muchacha la estén queriendo... lastimando, discriminando y también coaccionándola de diferentes maneras a la pobre muchacha que ha sido nominada a un Oscar. Ella, Manu, tiene 26 años de edad. ¿Ya? Y no solo 26 años, ella estudió para ser profesora, estudió educación. Y era profesora, creo, de preescolar en Oaxaca. Y ella es de Oaxaca, ella es originaria de Oaxaca, ¿verdad? Así es, de Oaxaca, y estado vecino donde soy yo. Pero la verdad que me admira porque se atrevió a hacer algo que muchos no quieren o tienen miedo a hacerlo y se animó y mira hasta dónde está, hasta dónde Dios, está. Dios la bendijo a esta muchacha y pues a mí me encantó el papel que ella desarrolló en la película Roma. Me pareció una película espectacular, de un nivel A1 y de fuertes escenas en donde ella debutó también como actriz. Debutó y en su debut ha sido nominada como mejor actriz. Sí, mira, en los Oscars. Qué éxito. Tal? Sí, a mí me parece un éxito. Y pues lo único que le puedo decir a ella es que le deseo lo mejor, que siga triunfando y que a la gente negativa la mande para un lado. Como las mojarras, ¿no? Que todo se resbala, sí. Sí, así es una chica que tiene talento, lo ha demostrado, comenzó con una estrella en la frente y que siga con esa estrella en la frente. Y Sofía Vergara está con ella y no creo que sea solo la única. Yo soy muy segura que muchas actrices de talla mundial están con ella. Mucha gente la apoya igual, el público la quiere. Sí, yo también la quiero. ¿Tú, Manu? Yo también, y soy su admirador también. Claro, es tu paisana, tienes que estar también así orgulloso. Y mira, Manu, desde el 2002 no nominaban a una mexicana a los premios Oscar. Mira cuántos años han pasado. Y ahora como mejor actriz y es su debut, más bien. Sí, su debut. Su debut y como mejor actriz. Exactamente. ¿Qué tal? Una noticia espectacular. Y ahí le viene la tercera picantita. Vamos, ¿qué tal? ¿De quién les voy a hablar? Una bella actriz. Bueno, una de las tantas bellas actrices que existe en México, porque casi que México tiene las actrices más hermosas del mundo, de Araceli Arámbula. Ya sé por dónde va este pleito. Araceli Arámbula, exactamente. Ella contuvo una relación con el cantante conocido mundial también, Luis Miguel, El Sol. ¿Y ella qué dijo a los medios? Ella, de una manera, para mí un poco también, como toda madre se vuelve un león por defender a sus hijos, pero creo que ahí ella un poquito se le fue el sentido de que no supo controlar sus impulsos. Porque ella declara a la prensa y dice que está lista para iniciar acción legal en contra de su ex esposo, Luis Miguel. Ellos tuvieron una relación desde el año 2005 y duró hasta el año 2009. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 años duró esa relación. Y producto de esa relación nacieron 2 babies. A la actualidad uno tiene 12 y el otro 11 añitos. Su nombre Daniel y el otro baby se llama Miguel, que es el mayorcito. Entonces, ¿a qué se viene todo este tema legal, no? Todos nos preguntamos a qué se debe este tema. Pues como ustedes saben, la serie de Luis Miguel tuvo un éxito rotundo a nivel mundial. Pues él no se queda contento con el éxito. Él quiere seguir teniendo el éxito mundial. Quiere la segunda temporada, no me digas. Exactamente. Y ya se encuentran grabando para la serie que sigue de Luis Miguel. O sea, como se dice, la serie 2, algo así. La segunda temporada. La segunda temporada. En donde se rumorea, hasta ahora no hay nada comprobado, que van a aparecer en las escenas sus 2 hijos que acabo de nombrar. Y no solo ello, sino que también de repente sacan escenas de Araceli Arámbula. Y es por ello, o sea, esa es la causa originaria, Manu, de que ella habla de hacer justicia por ella misma.
Yo creo que por ahí escuché que ella no quiere que usen su nombre en exactamente esa serie para que sigan los éxitos de Luis Miguel. Ajá, ella no quiere que salga ni los nombres de sus hijos ni el de ella. Sí, va a ser un poco complicada esa lucha legal, yo creo. Para... Ya, pero yo creo que ella está en todo el derecho porque ella tiene la custodia legal de estos dos niños. Luis Miguel se ha desentendido de ellos. Entonces yo digo que es sinvergüencería de este condenado. O sea, encima no se hace cargo de sus hijos y viene a quererlos usar, porque para mí la palabra correcta sería usarlos, ¿para qué? ¿Para facturar? Para facturar más. No, pues, no seas sinvergüenza, no. Me parece que, como te repetí desde el comienzo, una madre por los hijos se vuelve una fiera, y pues ella lo hizo y le advirtió que si llegaran a salir imágenes o escenas en donde salgan sus hijos, o inclusive hasta ella misma, pues ahí es donde sus abogados ya se encuentran listos para tomar acciones legales por el delito de el uso de su nombre sin permiso. Y ya lo he dicho en varias entrevistas, la semana ha corrido también, estuvo en boca de todos eso. Esa noticia ha estado en boca de todos. Y sí, sí dice el comentario que no va, de su nombre no va a generar más ganancias o más éxitos. Claro, que él lo puede hacer sin ella. ¿Para qué? O sea, meterla a ella. Ella no necesita de él. Ella es una reconocida actriz de talla mundial, bellísima. Entonces, ya pues, Luis Miguel, haz tu serie, pero no... Bájale, ¿no? Claro, bájale dos rayitas también. ¿Qué más nos traes? Esas fueron las picantitas que estuvieron en boca de todos, mano. Las picantitas. Las picantitas, esas picantitas. Antes de pasar al segundo segmento, quisiera saludar a todos acá. A ver, mano, a ver. Amigos de Facebook, uh-huh. Quien nos sigue. Hay muchos conectados por aquí, pero... A ver, vamos a ver cuántos... Alex, como siguiendo. Siempre, cada semana, un saludo hasta Morelos. Uh-huh. Alejandra Laza, hola, saludos. Y Araceli Ortiz, saludos hasta Pilsen. Wow, saludos para ustedes, muchos saludos. Yo tengo que mandar un feliz cumpleaños a un amigo, un bello amigo, que estuvo de onomástico el día de ayer en Lima, Perú. Saludos, amigo Sergio Fuentes, te quiero muchísimo, espero que le hayas pasado super nice y que Dios te siga bendiciendo. Sí, vámonos directamente hasta el manúmetro de la semana. A ver qué nos trajiste. Y empezamos, mano, con un chico que es muy joven, un cantante joven de 21, 22 años. ¿Quién? Es Birlan García, que se coloca en el número 5 entrando al manúmetro con Quiero Intentarlo. A ver, quiero reintentarlo, ¿verdad? Quiero reintentarlo. Contigo, mi amor, y llenar de besos en cada rincón, hacerte el amor. Y en mi piel respiren la satisfacción. Dame tu calor. Y este fue Dame tu calor, dice, ¿no? Caliéntame, dice. En otras palabras, caliéntame. Exactamente. Ese fue el número 5. Vámonos directamente con el número 4. Y esta es la banda El Recodo. Y ni más ni menos que David Bisbal también. Con Gracias por tu amor. Esos han bajado de posición. Al número 4. Número 4, wow. ¿Cómo es posible que hayan bajado al número 4? Que me hagan feliz. Detalles que llenan de amor para mí. Con David Bisbal, mira, David Bisbal quiere estar como Fonsi. ¿No? David Bisbal estuvo este fin de semana aquí en Chicago, por cierto. Sí, sí, en el concierto. El domingo estuvo aquí en Chicago David Bisbal cantando sus éxitos. Iniciando su tour, ¿verdad? Sí, iniciando su tour. Vamos a ir directamente con el número 3 y este es mi primo Cristian Nodal con No Te Contaron Mal. Ya me la sé, creo. Está de moda. Dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía, hubo coqueteo. Y pues yo qué hacía, no te contaron mal, si estuve con alguien más. La semana pasada esta estuvo en el número 2 y abajo un escalón, y en la que estuvo en el número 3 ha subido uno. ¿Qué canción, mano? Es con Los Sebastianes y A Través del Vaso. También esa está canción, sonando fuerte en la radio. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste.
hiciste lo peor que he vivido. Ya te la sabes, me imagino yo, ¿no? Dime tú. Cántanos una, un poco de esa canción. Sentimiento, así como... Ella me cambió por una rubí, era una rubí. Que no vuelva, que no vuelva la desgraciada. Que no venga la desgraciada, que se vaya para la calle ya. Por rubí. Eso fue el número dos, con A Través del Vaso, los Sebastianes. Vamos con el número uno y se mantiene... 4 semanas ya consecutivas con Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade con Nunca es Suficiente. Sí, ya me la sé. Es una canción antigua que la han sacado en versión moderna, ¿verdad? Cumbia. Incondicional. Si tú te vas. Eso fue el número uno ya con 4 semanas. Un mes prácticamente, ¿no? Un mes lleva Nunca Suficiente. Los Ángeles Azules han tenido un éxito en sus duetos que, y ese video les salió genial también. Yo quiero... Hay algo que a mí me da curiosidad. A ver, habla, Manu, suelta. Suelta la mano. Es la señorita Laura y señorita Laura, y luego lo que nos hicieron apoyada. Ajá. ¿Puedes complacerme con decir, ¿qué pasa, el desgraciado? A ver. No, más adelante, Manu, te complazco. Más adelante, gánatela. Nada es fácil, Manu. Bueno, vamos a un pequeño corte porque ya llegó con otros aquí Martín Martínez. Y no se pierdan y no se despeguen porque vamos a tener a un súper invitado especial para que puedan hacer unas buenas cosas este 14 de febrero. Que trae cosas deliciosas también. También, definitivamente. Quédense porque si quieren regalar algo... Que no se despeguen, dile. Volvemos en unos segundos. Ajá, regresamos.
Pues ya estamos aquí de regreso, ya aparecí yo, aquí estamos. Aquí estamos, es una dinámica nueva que tenemos aquí, donde empieza Manu, empieza Mirela, y bueno, pues ahora ya estamos aquí de regreso. Con la música con el tiempo, ¿verdad? Música a través del tiempo, y mira, ¿saben qué? Para que vean que aquí consentimos y queremos a la gente que nos ve, ¿se acuerdan que la semana pasada me decían, ¿y dónde están Anitos Verdes? ¿Y dónde está Maná? ¿Y dónde están todos esos? Acá están todos los desgraciados. Pues aquí vienen. Aquí vienen. Música a través del tiempo, en esta ocasión, los mejores exponentes de rock en español, aunque tienen algunas variaciones, no nomás es rock en español, sino de repente tienen algunas variaciones, y esto es el rock en español. Mira, ahí viene la explicación de lo que es rock en español. Es la música rock compuesta e interpretada en castellano, a diferencia de la producida de rock en español, se inició en la segunda mitad de la década de los años 50 como baladas musicales. Orígenes musicales: jazz, blues, soul, country, rock, rhythmic and blues, rock and roll. Orígenes culturales a fines de los años 50 e inicios de los años 60. Esto se originó precisamente de la época dorada del rock and roll. Instrumentos comunes para este tipo de rock es guitarra acústica, bajo eléctrico, batería, guitarra eléctrica. Popularidad, dice, es popular en el mundo hispanohablante. Y para mí, uno de los mejores exponentes en el rock en español es nada más y nada menos que esta banda. Empezamos con la primera. Aunque en una lista que yo encontré, ellos no estaban en primer lugar, para mí son los mejores y ahorita les voy a explicar por qué. Maná. Inclusive venía escuchándolos en el carro hace rato, Maná. Qué chido, ¿sí? Fíjate. Maná es una banda de rock pop mexicana que se formó en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1986. Está formada por Fer Olvega, que es el líder y además el vocalista. El vocalista y también es el que compone las canciones. Juan Calleros, Alex González y Sergio Ballín han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolos en la banda latina más exitosa de todos los tiempos. Otros nombres iniciaron con este de Sombrero Verde en el 81 o el 87. Y bueno, los miembros ya veíamos ahí: Fernando Olvera, Alejandro González, Sergio Ballín, Juan Calleros, César López y más. Había uno que le llamaban el vampiro, que era el baterista, pero salió hace años. Y bueno, sus géneros es pop rock, pop latino, rock en español, rock progresivo. Estos camaradas, por eso yo los considero los número uno, porque 40 millones de discos, se dice fácil, éxito, ¿no? Total. Y han ido a Europa, a Asia y a África. Han estado en gira en muchos lugares. Y bueno, una de sus canciones más representativas es esta que a continuación la producción nos va a poner. Oye, mi amor. Vamos juntando las almas. Oye, mi amor. No me digas que no. Esto es para que vean a la persona. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era tu amiga, ¿no? La persona que nos decía acerca de estos grupos. Creo que sí, nos comentaron ahí que era. ¿Quién será? ¿Qué querían? Bueno, acordamos. Pues también les traigo esta otra agrupación que es Argentina, Soda Stereo. Es una banda de rock formada en Argentina, en Buenos Aires, en 1982. El líder y también el mero para componer canciones era Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bocio y Carlos Alberto Fisichea. Charlie Alberti, así lo consideraban, así lo conocían. Considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos, una leyenda de la música latina, origen Buenos Aires, Argentina, Che Pibe, 1982, y los miembros pues ya los veíamos ahí, ¿no? Ellos, su género es rock alternativo, new web y pop rock. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas variaciones en el tipo de rock, pero es, a final de cuentas, es rock. Es lo mismo, sí. Claro. Me llama mucho la atención que ustedes son unos mozalbetes, o sea, unos jovenazos, y que se sepan las canciones de estos. Suéltame la siguiente canción, también representativa de Soda Stereo. Ella durmió, seguro. También me la sé. No me la sé muy bien, pero sí la he escuchado. ¿Hasta dónde llegaré? Bueno, esa es la. Yo sabía que sí te la ibas a acordar, Manu. Esta chiquilla, viste que se cantó un buen pedazo. Esa canción, ustedes iban a los antros, ponían esa canción y mira, toda la gente se paraba hacia la pista y a mover
el cuerpo. El cuchicuchi. El cuchicuchi. Y sacarle brillo al piso. Así era la vida. ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer. Es más movido este rock. Un ritmo más movido y que obviamente a los jóvenes de nuestro tiempo pues nos hacía brincar como chapulines. Sí, bonita su letra. Bonita, sí, están chidas las letras. Y otra de las bandas representativas que también a mí se me hizo muy buena, Caifanes. Estos camaradas, fíjate que es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa de 1987 a 1995 y en el año 2011 hasta la actualidad. La banda empezó como un cuarteto conformado por Saúl Hernández, el líder también, Alfonso André Sobo Romo y Diego Herrera, lanzando en 1988 el álbum de Caifanes. Los miembros, pues ya los vimos, y los géneros también es rock en español, post-punk y rock progresivo. Estos camaradas, le voy a decir por qué dejaron de hacerlo durante un tiempo. En el del 87 al 95, su vocalista, Saúl, había sufrido un accidente en la garganta. Entonces, eso le prohibía cantar, y entonces se alejaron un poquito y regresaron. Retomaron el mundo artístico. Exacto. Inclusive también estuvieron aquí ese fin de semana, ¿no? En Chicago. Sí, estuvieron en la fin de semana, que por cierto, también lo pusimos en los eventos. En esta semana que pasó ha estado David Bisbal, los Caifanes, hemos estado de fiesta, y nosotros... Tokio. Estuvo también Diego Verdaguer y Amanda Miguel, que por ahí vi a las jefas allá viendo Sí, la jefa calladita, la producción, mini producción y todos se fueron. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nosotros somos los que tenemos la música a través del tiempo, Chihuahua. Que no se vuelva a repetir eso, por favor. Y bueno, el grupo de Caifanes, esta es una de las rolas más representativas de ellos. A ver, vamos a ver. Para que escuche, también se la van a saber, yo lo sé. Más o menos, no era tan fan de Caifanes. O la célula que explota también es. Y esa se llama Viento. ¿Escuchen? Sí, la célula explota. Está la negra Tomasa. Estoy tan enamorado, ¿sí? Así llama. De la negra Tomasa. Y Manu se va de casa. ¿Ya ves cómo sí? Ah, sí se la sabe, Manu. Te digo, es que Manu es un... Ay, mi bello Manu soy, se la sabe. Manu es un millennium disfrazado de noventero. Por eso se la sabe. Tú también eres una... Más o menos, ok. Bueno, pues esa es otra de las bandas. La siguiente banda, esa también me late un buen. Enanitos Verdes, que también la pedía esta persona. Sí. Dice, ¿dónde están los Enanitos Verdes? Pues ahí están los Enanitos Verdes. Dice que era Argentina. ¿Dónde están los Enanitos Verdes? Ahí están los Enanitos Verdes. Es una banda argentina de rock en español formada en 1979 en Mendoza, Argentina, que fue donde fue el accidente de los Andes. Pero bueno, ese es otro rollo. A lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes de la lista de popularidad argentinas de América y el Caribe. Origen, pues ahí está, ya lo dijimos, Mendoza, Argentina. Miembros Marciano, por eso se llamaban Enanitos Verdes, por el líder, mira, Marciano. Ajá. Cantero, Felipe Stati, Daniel Piccolo y Tito Dávila, Sergio Embrioni y Horacio Gómez. Los Enanitos Verdes, nene. Ajá. Por Marciano, así se llama su vocalista, y dijeron, bueno, pues vamos a poner Enanitos Verdes, ¿no? Yo creo que eran de otro planeta. Y estos camaradas también marcaron una buena época y esta es una de sus canciones también más representativas, así que escuchen. Borracho y loco. Esta sí. Y mi corazón idiota siempre brillará. Sí. Y yo te amaré por siempre. Ahí está. Sí, canto como que no quiero esa, nena, que no me pegues a la cama. ¡Ay, ya estás ahí! No te pegues, nena. No seas abusiva, nena. Y quítate de la cama. Oye, para que vean ustedes que son millennials, pero sí le saben a esto. Así que esta es otra de las que nos habían pedido. Y venga la siguiente banda. Café Los Tacubos. Estos camaradas son mexicanos. Una peculiaridad de esta banda, bueno, déjenme decirles primero que es una banda de rock alternativo originaria de la ciudad satélite, o sea, en México, la Ciudad de México. El grupo se conformó en 1989. Origen, obviamente, mi querida y bella Ciudad de México, donde yo soy oriundo, yo nací allá. En 1989 los miembros es Rubén Albarrán, Emanuel del Real, José Lorangel, Enrique Rangel, Alejandro Flores. Bueno, y ahí Rubén Albarrán, que es el vocalista, no es el mero líder.
es el que más se conoce, pero todos los demás ahí como está más repartido, son cuatro camaradas que se reparten un poquito más todo el asunto, y también los géneros es rock alternativo, rock latino, hip hop y pues hip hop latino, ¿no? En realidad. Sí. Algo peculiar de esta banda es que su vocalista se cambia el nombre cada que se le da la gana. Se ha puesto nombres bien raros, se ha puesto inclusive Marciano, se ha puesto Agapito, se ha puesto, sí, de verdad, se ha puesto diferentes nombres. Y bueno, pues es una banda que también marcó época y esta es la más representativa de ellos. A ver. No me digas que me adoras, que me amas, grata, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata. No ves que estoy sufriendo. Ok. Vean, esa es la banda, los Tacubos, que también llegaron para quedarse. Son de las bandas más representativas de todo lo que es el rock en español. Es la canción de cuando yo estaba chiquitita, la que bailaba era Ela. Ela, me acuerdo Ela, porque siempre okay. Hacíamos fiestas. Pues saludos para tu hermana Ela, que felicidades que tuvo su baby shower. No pude estar porque se me descompuso mi carro, pero gracias por la invitación. Iré al nacimiento del pequeñín, ¿no? Ya me invitas, ¿no? Sí, ahí sí, a su ojo. Si no, me lo llevo de los pelos. Sí, la verdad, yo. De los pelos. Creo que hay una más, ¿verdad? Esta producción, hay una más. No, hay dos más. Esta es La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esa sí me gusta. Esta se pusieron un nombre medio largo y ya después todos los conocen como La Maldita Vecindad. Maldita Vecindad. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque eran de una zona un poquito marginal de allá de la Ciudad de México. Formado en la Ciudad de México, y se fusionaron ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk, influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Porque ahorita la canción que van a escuchar se van a dar cuenta. El origen, Ciudad de México. México 1985, y están activos todavía estos camaradas. Y bueno, pues estos no tienen nombres, tienen apodos. Ahí les va. Miembros: Rocco, Aldo, Pato, Sax, Pacho, Tiki, Lobito. Géneros: rock en español y ska. Rocco, Aldo. Yo tuve la oportunidad de ir a verlos junto con Panteón Rococó. No, faltó decir. Ándale, pues son de la época de Panteón Rococó. Bueno, Panteón Rococó, de hecho, es un poquito antes que ellos. Uh-huh. Entonces, sí. Ellos se ganaron un poquito la influencia del Tri, de ese tipo de grupos que después no me van a pedir el Tri porque no es de este género. Okay. Este es otro tipo de. Y bueno, la canción más representativa de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio es esta. Bien largo su nombre, ¿no? Sí. Pachuco. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin creyendo, sin rock. Epa, fuiste Pachuco. Ay, oye, mano, me sorprende este camarada que se sabe todas las canciones y se supone que acaban de hacer. Le gusta el rock. A mí me tocó, tuve la oportunidad de ir a verlos allá en Acapulco junto a Panteón Rococó, La Maldita Vecindad de Los Hijos del Quinto Patio y otros artistas. Bueno, déjenme decirles que al igual que Caifanes, que le compuso la de Mátenme Porque Me Muero, que es una película de Tintán, esta canción ellos se inspiraron también en Tintán por lo del Pachuco. El Pachuco más. Entonces, estos camaradas era la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. El Quinto Patio en la Ciudad de México eran las vecindades más pobres, más marginadas. Más marginal. Pero ellos se sentían de ese tipo pero de gente. Mire, ellos no eran. Pero llenas de cultura. Llenas de cultura, eso sí, eso sí. Serían así pobres, como te pito, pero tenían educación. Tenían educación. Y muy bueno, sí, fíjate que han marcado una pauta. La Maldita Vecindad se escucha en toda Latinoamérica y partes de Europa. Ahí nada más para que se echen ese trompa a la uña. Y bueno, cerramos con una banda española para que ellos digan, hombre, joder, ¿y qué pasó con nosotros, hombre? Pues ahí les va. Mago de Oz. Es una banda española. De folk metal, fundada el 7 de julio de 1988. El baterista Xux Di Filatio es el barrio de Begoña, de Madrid. Inicialmente se llamó Transilvania, en honor, obviamente, a la canción que dio origen al sexteto. Ellos son así una manera muy darqueta de vestir. Adoptó el nombre definitivo de Mago de Oz en 1989. Origen España. Obviamente, compañía discográfica, que eso ya pues, a nosotros nos interesa. Los miembros es José Andrea, el Xu Di Filatio, Javier Domínguez, Zeta, y luego también está Fernando Miner y Frank. Ahí está. Esos son, ellos, fíjate que ellos tienen una fusión, aparte de rock en español y lo que es el folk metal y ese tipo de. El power metal de su también género, rock. Tuvieron una ligera influencia del Celtic metal. Esto es de música como ellos meten mucho violines
irlandeses. Sí, así es. Mira, esta es la canción más representativa de Mago de Oz. Y se van a acordar de ella porque todos la bailan. En el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia. Montas de viento. Un poco como ajá. Es la fiesta pagana esa. ¿Dónde? Está muy buena la fiesta. ¿Vean? Ahí está el violín. ¿Escuchan esos? Sí. Ese es influencia celtic. Ese es influencia de violines y música de Irlanda. Me encanta. Sí, es una buena opción. Es algo bueno. Estos camaradas apostaron por algo nuevo. Entonces metieron ese tipo de instrumentación al rock pop, al rock que ya se conocía, y les funcionó bastante bien. Y vendieron discos. Y han tenido un auge que no te imaginas. Mucho. Y la de Molinos de Viento es otra de la canción en homenaje a la obra de Don Quijote. Oh, ese es también. Así que, ¿qué les pareció música a través del tiempo con el rock pop en español? Me complaciendo a la... Y complaciendo, ahí está, es que se me olvida su nombre. Si nos estás viendo, por favor, dime, ya fue una complacencia para ti, ya te traje los grupos más representativos de rock en español. ¿Cómo ven? Me gustó toda esa canción. Bueno, no el 100%. Recordar, ¿no? Viejos tiempos. Sí, cuando era pequeñita. Recordar viejos tiempos. Yo creo que tú las escuchabas en la panza de tu mamá. A la joda de tu mamá. Pero te las sabes todas, Manu. Sí, puedo escuchar música rock en español de los 80. Pero se han dado cuenta que cuando estamos en un party, por ejemplo, cuando fuimos a la fiesta de Aranava, se pusieron esas canciones y nos pusimos todos ahí bailando. Bailar, ¿no? Juiciosos, pero bailando, ¿no? Sí. Bueno, otros no tan juiciosos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. ¿Qué más nos traes, Mirela? Mirela, a ver. Ahorita se me va el aire, Dios mío. Mirela anda un poquito dispuesta, anda un poquito así como que se quiere enfermar, pero es que con este clima aquí no, ¿verdad? Sí, no, ese clima es como traes una chamarra y traes una... Oye, o sea, ¿se dieron cuenta, mientras agarra aire, Mirela, ¿se dieron cuenta que también cayó hielo? Sí. Fueron hielo, no fue nieve, cayó nieve, pero cayó hielo, pedacitos de hielo. ¿Y esto de dónde salió? Pero era de los árboles, porque también los árboles se congelaron. Sí, estuvo medio está peligroso. Peligroso desde el domingo, creo, ¿verdad? Sí, ¿sabes que no hay frío? Pero la nieve y el hielito, el viento está bien fuerte. Sí, perjudica un poquito. ¿Cómo? Sí, con cuidado si andan manejando, y cuando van caminando por las banquetas, mucho cuidado también porque están muy cuando resbalosas. Cuando caminen también pisen despacio, no se aceleren porque se pueden resbalar. Yo también casito me vuelvo a caer, pero sí. Así despacito. ¿Quieres que saludemos a la gente mientras te... Claro. Alex Pérez, hola chicos. Alex Pérez, hola. Alejandra de la Rosa, hola, saluditos. Muchas gracias, Araceli Ortiz, saludos. Teresa Dimas, saludos, bebé, te quiero. Uy, saludos. Mi tía de Acapulco. ¿Sigue, Manu? ¿Sigue saludando? ¿Qué, Manu, eres el cuento de la tía o qué? Saludos a mi papá acá, también José Manuel Sotelo. A ver. Y a Teresa Dimas, igual está mi tía. Saludos a quién. Daisy Ortiz, que nos mandó un de esos animalitos de... ¿Cómo se llama esta película? ¿Cuál, Miguel? Las que tienen un ojo, los amarillitos que tienen un ojo. ¿Cuál? Los Pikachu, ¿cómo se llaman? ¿Pikachu? No, estos animalitos, ¿cómo se llaman? Oh, los Minions. Oh, los Minions. Los Minions, esos. Yo no, es que nunca vi esa película, Sony. Yo no. Me estoy inventando otro nombre. Carla, no sé si conocen a Carla Castillo Peralta, nos mandan saludos. Carla, no, sí, es cierto, es la chica candente. Extra candente. Ya, por ahí viene ya, ¿no? Ahí viene ya, Ricardo... Ricardo, Daniel, saludos. Mateo, saludos. Oh, Verónica Jiménez, saludos, mi querida Vero. A ver si nos vemos en Tennessee este fin de semana. A ver, pues estoy haciendo lo posible por estar por allá. Daniel Mateos, hola, saludos, Mirela, Manu y Martín, muchas gracias, mi querido Daniel Mateos. Dale. Corazón de Tigres, Mirela, saludos, saludos y éxitos. Corazón muchas de tigre. Gracias, Corazón de Tigre. Hoy no las cuento y ya ponte a compartir el evento del 17 en Sasgacho, ¿ok? Vámonos directamente ahora con sí. Ahora la sí, moda. Vamos con el Venga. Segmento de la moda. Vámonos. Bueno, ¿qué es lo que está en tendencia según los estilistas más top del mundo que están ubicados en dónde? En España. Joder. Les traje cuáles son los cortes en mujeres que va a estar y están en tendencia este año 2019. ¿Saben por qué les traje esto? Porque es algo interesante y muy común también, que ahora todas las chicas quieran tener el pelo largo y se sienten que por tener el cabello largo son diosas. No, siempre es bueno renovar, cortarse el cabello, cambiarse de look, atreverse, porque lo mismo...
cansa. Cansa ya. O aburre, ¿no? Y aburre, exacto. Así que aquí les traje, y a las que quieran estar de moda, tomen. Yo por eso ando con una muchacha diferente. Tomen, tomen, tomen nota, agarren una hojita y su lapicero, su pluma, y apunten lo que va a estar en tendencia. Venga. Para comenzar, producción, mándame la primera imagen. Órale. Ese es un look que no muy pocas chicas se atreven a hacerlo. Y yo me meto en ese saco. No me atrevería a tenerlo chiquitito. No, 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 no me gusta. Yo soy de moda XXL. A mí me gusta tenerlo largo. Largo XXL. Y son 9 las tendencias que les traje. Ahí está, corto. Sí. Ondulado corto, ¿no? Ajá, medio ondeado. Entonces, el tipo de corte, el long pixie. Siguiente imagen, por favor, producción. Yo ese le llamaría al estilo Dora, la exploradora. Dora, la exploradora. Mire ese look, qué bonito. Wow. Liso y con flequillo, desordenado, y va a la altura del pómulo. Oye, pero ese no a todos les queda, ¿verdad? Porque está muy cortito. Ya, ¿no? Tienen que tener un rostro ovalado, un rostro perfecto para que les quede cualquier corte. Porque si una gordita se lo hace, no, pues imagínate. No. La hace más redondita. ¿A mí me quedaría ese corte? Claro, ya más no lo tiene, solo pues que la mechoncito te echo para gel. Arriba. Nada más que te pusiste gel, pero la vez, hace como 2 programas, se te caía. Es que no quería dar el copetazo aquí. Sí. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la melena, no tan corta ni tan larga. Ahí, a producción. Ver. Wow. Algo como para no irse ni a extremos ni a extremos. Le llaman la melena midi, que queda a la altura de los hombros. Exactamente. Luego sigue la melena más flequillo cortina. A ver. Que será este año definitivamente el año de los flequillos, e inclusive yo tengo ese look ahorita de mis flequillos. Es lo que te iba a decir. Yo antes tenía flequillo, me dio mi locura automática y dije, quiero cambiar de look. Y cambiaste. Y duró 2 meses ese look, porque luego dije, no me gusta, me veía rara. Bueno, pero es importante de repente probar, ¿no? Atreverse, claro, probar para saber. Pero importante, nunca se los hagan ustedes solas, porque luego les queda como zigzag. Ya no es fleco, ahora es zigzag. Ya, es zigzag. A mí me está creciendo lo que me lo había hecho en flequillo, ya está creciendo, ya. No, ya no me vuelvo a atrever, en verdad. Vayan con un profesional. Ya, exactamente. Luego, corte y geométrico. Un cabello corto y geométrico, como el que pueden ver. Está más cortito. Está tipo varonil, pero hay chicas muy bonitas, como por ejemplo esa modelo, le queda perfecto por su rostro, que es bien finito, que es bien ovalado, el rostro, ¿no? A mí honestamente, tan cortito no me gusta, ¿eh? O sea, en una mujer tan cortito. No se ve cuando tan femenino, besando, ¿no? Cuando estás besando un hombre. Ay, no sé, qué pero, cosa. Porque le quieres agarrar el cabello y de repente te encuentras con que no hay. Oh, my corchos. Bueno, mejor me callo. Uy, man, uy, ay, ay. Bueno, no sé, yo digo. No, se ven bien, se ven bien. ¿Te gusta? Sí, me gustan. También no a toda la gente le queda. Y luego, ¿verdad? El flequillo que se apoya, ¿en dónde? En las pestañas. Las pestañas. A ver ese. Los flequillos rectos. Oh, ese fue el look que yo me hice en el flequillo. Pues, ¿ese tenía, fue? Sí. Me caí hasta por acá. Dije, ay, me está dejando ciega afuera. Acá me lo saqué. Oye, pero sí eso, digo, ya preguntándote, ya que lo tuviste, sí. Ajá. Es un poquito molesto porque te pican los ojos, ¿no? No sé, será la costumbre. ¿Sí? La costumbre, porque tengo muchas conocidas que tienen ese look años. Yo lo tuve ni 2 meses, no lo aguanté, porque en verdad se me tapaba el ojo. Me sentía, venía el aire, me lo llevaba por un lado, venía el otro viento por el otro. Ay, no puedo. ¿Viste? Ya basta. Sí, no, con ese look no. Y luego el look blank cat. Ahí producción va. Ese que estuvo de moda con las Kardashians, pues, mi queridísimo. Órale, mira, está. Ese look fue la que las Kardashian impactaron y se hizo tendencia. Wow, sigue siendo tendencia, la he visto. ¿Verdad? Las chicas que tienen ese tipo de corte. O sea, pequeño, corto y recto. Sí, se ve bonito. Y todo parejo, o sea, todo parejo. Nada de flequillo, nada de grafilado, no, nada. Todo al mismo nivel, un cuadrado, sí, prácticamente. Luego sigue el swap. Con base bastante recta, pero con un contorno ligeramente degradado. ¿Degradado, sí? O sea, el cabello, la parte de atrás, lo tiene como en capas, degradado. Ajá. También depende de cómo te lo peines, ¿verdad? Mire. Claro, y ese cerquillo no es recto, mi queridísimo, puede visualizar. Está como medio para un ladito. Uh-huh. Este es el que yo también, se me hacía así, la verdad, a mí. De lo que era recto, se hacía un ladito, ajá, wow. Sí. Entonces seguimos con el pixie asimétrico.
Dicen pues los profesionales en todo lo que el mundo de la belleza, que este será el año del pelo corto. Y este estilo de flequillo será una tendencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el año pasado, de 9 personas que entraban al salón de belleza, salían 7 con un flequillo. Wow, asimétrico, wow, recto, ovalado, de todas las maneras. Entonces está de tendencia el flequillo. Sí. Ese es más medio locochón. Así. Se ve locochón, sí, pero a la vez no como... No, bien atrevido, bien osado, ¿no? Algo fuera de lo normal, porque mire, tiene acá como un triángulo en el cerquillo. Ajá. No es recto. Ni es para un lado. A mí me gustó ese. Ese dije, wow, qué locario. Sí, está. Y cuando me lo hago para atrás. Llama la atención, está bien, no está tan mal ese. La modelo. Cortito es el que no. Y la modelo, pues ni hablar de la modelo. Y luego la melena XXL, la que yo soy fan, pues, ¿no? XXL. Ajá. O sea, extra large, large. Las melenas larguísimas. Para mí eso no es larguísimo porque veo chicas que tienen más largo. Entonces... No, si hablamos de Daniela Romo que le llegaba abajo de las pompis, pues. Ya, eso ya es extra, 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 extra large sería ese, creo. Entonces, esta melena también estará muy a la moda, pero sin capas y obviamente con cabello cuidado, con puntas impecables y sana hasta el extremo. O sea, un cabello cuidado, no un cabello maltratado para tener ese, lucir un cabello saludable, ¿no? Ajá. Y esos fueron los 9 cortes para mujeres que están en tendencia aquí en el mundo. ¿Comenzó en dónde? En España. En España. Wow. Oye, pero a mí lo único que no me convence es que están cortitos, pero bueno, pues ya. Sí, porque hay de gustos, hay de gustos. Sí, parecen, no, pero ni se crea, mi queridísimo. Yo tengo una conocida allá en Perú que se cambió de look, ¿no? Tenía siempre su cabello largo, se lo cortó así pequeño. Se le veía, para mí, más bonita. ¿Oh, sí? No. Por eso te digo que no a todos les queda, dependiendo el tipo de cara, ovelado, cuadrada, redonda. Exacto, dependiendo del tipo de rostro. Cuerpo, de rostro, todo. Por ejemplo, a ti te quedaría cualquier tipo de corte, ¿no? Mami. Ay, mi queridísimo, siempre halagándome. Ah, claro, pues es que tengo que halagarte. Que me ve con ojos de amor él, siempre. Porque siempre, ya sabes que te quiero muchísimo. Y además estoy encargada de ti desde los altos mandos del Perú. Sí, está encargado. Oye, manda saludos, Daniel Mateos, saludos de Huatulco, Oaxaca. Oh my corchos. Ahí está, en Huatulco. Está chidísimo allá, está bien bonito. Está bonito. Pero fíjate, es un mire fans también, además sí, de ya, eso. Es un aquí mire lo puso acá abajo, mira. Vini Herrera, saludos amigos, nos vemos el 17. Saludos, Ascensión Padilla, wow, impresionante, dice. Dale. Bueno, no sé si lo dice por mí. Daniel Mateos dice, disculpe que le corten, la moda es ser de Perú, dice Mireya Fans. Uy, ya me salió un fan. Digo, las Mire Fans. Los Manu Lovers, los Mire Fans y los Martínez. ¿Qué? Los Master, no, los Master. Fiesta Master Show Martínez. Exacto. Está muy la vez, hasta buscarle algo más corto. Dejen de decirles que me gustan poquitos, pero sí tengo fans, ¿eh? Saludos para Aidea Lanís, saludos para Rita Hernández, todas ellas, gracias. Saludos para su amiga especial que está en Nueva York también. También, claro. Saludos para Maggie Mora que estrenó programa, por cierto. Yo quisiera saber qué es lo que tenemos para romper esta semana, Martín. Vienen unas películas buenísimas. De una vez vámonos a lo que es los eventos, cartelera y eventos de Chicago, que les saqué muy pocos eventos, pero sí cartelera y están chidísimas. Vámonos con la primera película de una buena avestruz, porque las pantallas se van a poner. Esta la hablé la semana pasada ya. Déjame decirte, mi querida Mire, que te tienes que sentir orgullosa, porque esta señorita se llama Rosa Salazar. ¿Y sabes de dónde es originaria? Sus papás son del Perú. ¿Ella dónde nació? Ella nació en Nueva York, pero sus papás son del Perú. Mire. Es una película coproducida por Canadá, Argentina y Estados Unidos. Pertenece al género de acción cyberpunk. Y esta película es una película que Alita es una robot. Como un ángel. Es como un robot. Y se llama Batalla de Ángeles. Está padrísima, tiene muy buenos efectos especiales. Es una película de 2:22 de duración. Wow. Pero hay mucha acción. Entonces, la verdad, vale la pena, vayan a verla. Y aparte, está ya chinísima. Que me dijo que sus papás son peruanos. Yo tengo que ir a verla. Tienes que ir a verla. Ya. Y no solo por eso, porque además está muy buena la película. Se estrena el Día del Amor y la Amistad, nada más, el para que no digas. El 14 de febrero. Uy, no uy, sé si uy. Sea buena. Sí, hay novios que les guste el cine. Puede ser que sí. Una bolsa de palomitas para... Hay algunas personas que no van a estar con su amor o su ser amado ese día, entonces se irán al cine.
No, pero también pueden ir con la novia. Se compran una bolsa de palomitas para los dos. También. Y se dan de la boquita uno al otro. Claro, como eso pajarito, como pajarito. Eso es muy romántico. Bueno. Así que ya saben, serán los piquitos. El piquito. El 14 de febrero se estrena esta película de Alira. Así se pronuncia. Alira. 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 La robot. Battle Angel. Está chidísima, la verdad. Vayan a verla, está de mucha acción y le va a gustar mayores de 13 años. Creo que la aceptan, ¿eh? Mayores de 13 años. Así que, por favor, papás, tengan mucho, porque hay mucha violencia. Pero este es una película futurista. La siguiente película es, vean esta, esta película, también ya, creo que ya hablé un poquito de ella. Esta es también, es una película donde la protagonista le pasa un accidente y de repente empieza a escuchar los pensamientos de los hombres. Sí, 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 nos contó un poquito de la semana pasada, ya me acuerdo. Y es parecida a lo que hizo Mel Gibson en algún en otra película, ¿verdad? What Men Want. Y la de hizo Mel Gibson era What Woman Wants. Entonces, vayan a verla, está, va a estar divertida, esa está divertida, está muy divertida. Vamos a verla, comicona, esa. Y hay que ir a verla. O sea, láncense a las salas. O sea, vámonos al cine. Vamos al cine. La siguiente película, Oh My Corchos, no es romántico. Esta película está chistosona. Es una producción estadounidense de comedia romántica dirigida por Todd Strauss. Y esta película es una muchacha que desde chiquita su mamá le hace bullying porque está gordita, está viendo la película y está viendo la película de Pretty Woman, la de Julia Roberts. Ahí en la, dentro de la película, ella está viendo esa película y dice, ay, qué romántico. Y le dice a la mamá, sí, pero no es para ti porque era gordita. Ay, qué mala. Entonces crece con esos, crece con eso, con ese resentimiento. Con ese paradigma en la cabeza. Y de repente ella odia ese tipo de películas. Dice, no, las películas románticas son una basura porque mi mamá me dijo que era una basura. Y le pasan situaciones que no se la pierdan porque está chidísima, le pasa un accidente y de ahí viene todo el desenlace comiquísimo de esta película. Es una comedia, así que vayan a verla. Está chidísima, les va a divertir, va a estar divertida, así que vayan, está muy bien. Romántica. Es una comedia romántica, pero está chistosa porque la actuación de esta muchacha es genial. Se llama Rebel Wilson, ella, la gordita, es Rebel Wilson y hace un papel super duper. Les platico un poquito. Ella tiene un accidente, pega con algo y cuando despierta está en otra vida. Vayan a verla, está chida. Ya miré el tráiler. Yo hago mi tarea, señores. También usted después, pero ya. Producción, diga si eso es verdad o mentira. Claro que sí. Feliz Día de tu Muerte 2. Esta la fueron a ver ayer todo el equipo de la Nava. No pude ir yo porque se me descompuso mi carro, chingadas en los ojos. ¿Qué tal estuvo, Manu? Tú cuéntanos, tú qué fuiste. Mira, bueno. Feliz Día de tu Muerte 2. Es una próxima película estadounidense. Género. Está así medio. ¿Cómo se dice? Suspenso. Suspenso, miedo. Más suspenso que miedo, ¿no? Sí, más suspenso, ¿no? Porque es al parecer es una persona que tiene como sueños premonitorios. Ajá. Y de repente se mete en una rareza que tiene que verla. Porque parece que muere más de dos veces. Ay, Dios santo, qué loco. Y el día de su cumpleaños, por eso se llama Feliz o dice Happy Death Day to you. Y es la segunda parte, esta película. Entonces, esa es la segunda. Así que vayan a verla. También está buena para aquellos que les gusta el suspenso y el misterio. Vayan a verla. Ja, ja, ja. 1:40, fíjate, 1:40. Y luego viene esta otra. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Esta, pues, es de eventos especiales. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es una película estadounidense perteneciente al género de animación 3D. Y esta está, es DreamWorks, la película que hace, la que hizo ¿cómo se llama? La que hizo la de Shrek. La que hizo Shrek es la misma compañía que hizo esta película. El dragón hace, o más bien el niño tiene que cuidar a su dragón. Es una película buenísima, Manu. Que tienen que ir a ver los niños. Esa se les encargo a los papás para que lleven a los niños. Es una película en una tierra de dragones. Así que por favor, por favor vayan a verla, vayan a revisarla, vayan a verla. Papás, lleven a sus niños al cine a ver Cómo entrenar a tu dragón. Ahí dentro de ese hay un dragón medio especial. Por favor, vayan a verla, está chidísima. Y esa ya es la tercera película de los dragones. A mí me ha interesado verlas. Las tres. Bueno, antes de ir a ver esta, quiero ver las primeras dos. Creo que no. ¿Sabes qué? Creo que no tiene nada que ver una con la otra. ¿No? Pero esta película trae un dragón especial.
Oh, así que vayan a verla. Está chidísima. Este, es un dragón que llama mucho la atención. No es Dragon Ball, sino es... No, no es Dragon Ball. Nada que ver con Dragon Ball. Ese es un juego. Y bueno, hay otra película que tiene ahí, a ver... ¡Wow! Tenemos un montón, ¿no, mi queridísimo? Esta película es el... ¿Cómo se llama? El protagonista de esta película, dice, es una película de suspenso y acción dirigida por Hans Peter. Y es un guion de Frank Baldwin. Pero esta película es un refrito de una película de Noruega. Uh-huh. Entonces, el actor, mucha gente lo va a reconocer, es Liam Neeson, uh-huh, que hace una película donde... la primera película que él hace, secuestran a su hija, después lo secuestran a él. No me acuerdo cómo se llaman esas películas. Bueno, pues él es... Se llama Cold Pursuit y es una película donde le dicen que su hijo consumió drogas y aparece muerto, pero hasta ahí empieza la película, así que no le estoy platicando nada. Ahí empieza. Mejor ahí vayan, empieza, a verla. Vayan a verla. Liam Neeson es el que hace esta. Es un danés muy bueno, pero hace muchas películas en Estados Unidos. Y creo que hay una más, ¿no? ¿Hay una más? Ok. Uh-huh. Vámonos. Entonces, eso fue la cartelera, mi querido Manu. Interesante. Y vámonos directamente a lo que hay en redes sociales. Lo más trending. Nos vamos a orinar acá, ya me di cuenta. Fíjense, tengan cuidado cuando vengan a tomarse una sesión de fotos, así que quieran que salgan magníficas, porque luego ocurren accidentes como este. Ay, ya comenzó el chiste. Tengan cuidado. O sea, acá bien nice, tú bien nice vestido y te caíste. Oye, pero sacar la mejor pose. La gente está medio crazy. Anda vestido así. ¿Y haces eso? No. Y sí, pero en Guerrero somos un relajo. No van a creer la petición que le hicieron al presidente de México. A ver. Ay, mano, siempre deberían de bajar las caguamas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bebida cara y viejos pobres! ¡Ay, Dios mío! Es como, su lema ha sido: no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, porque aquí le dijeron: no puede haber bebida cara y briagos pobres. Sí, que porque la caguama está muy cara, por favor. Ya que entramos en este mundo del alcohol, de la, acá, lo que entra en ambiente. Vamos lo a que ver. Entra en... Esta abuela, la capacidad que tiene de estar tomando, chequen. La abuelita, ven qué abuelita sin vergüenza. ¡Es su abuelita! ¡Es su abuelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡La abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué agilidad tuvo para voltear los vasos? Sobre todo sabía. Eso, se me hace que la abuelita ya había practicado. Sí, a mí también se me hace que la abuelita ya le gustaba esos juegos. Dicen que los años no pasan en balde, ¿verdad? Por hombre, qué buena es. ¿Qué bueno, tal la abuela? Y después de unas copas, todos hacemos relajo, ¿no? A pero fíjense lo que hizo este afuera de una tienda de conveniencia en México. A ver. Oye, tiene estilo el vato, ¿eh? Tiene estilo. ¿Qué tal? No, sí, contagia esa música porque cuando estaba viendo. La chona, ¿no es? Casi, no es otra. También la chona es contagiosa. Bueno, yo no sé, pero las mujeres siempre ha sido difícil, más que viene hasta 14 de febrero. Por eso no tengo novia antes de 14 días, pues agarro novia después de 14 días. Me transformo en el cumpleañero de la película que estaba ayer en la van premier. No, pero espérate. Fíjate, hasta en los animales, en los perros también podemos ver cómo es la mujer. Perrita, la ¿cómo es la mujer? Vamos a ver esto. A ver. Mira, se hace de rogar la condenada. Mira, se parece a mí esa perrita. Tres minutos. Soy. Nadie la baja. Nada. ¿Cómo se hace la difícil? Mire. Déjame tranquila. Y ni así
le volteó a ver. Un pequito, nada. Se parece que la vio con otra perra, ¿no? Sí, más, ¿no? O algo le debería hecho. Con algo otro fuerte. Perrito, para mí que se fue la perrita. Algo fuerte condenado. Le debería hecho. Bueno, yo me despido con esto, que como dicen por ahí, de tal palo, tal, tal astilla. Astilla. A ver, miren vamos nada a ver. Más esto. A ver. Ay, qué ricos perritos. Oh, man. Oye, está chido esos perritos. Terminamos. Parecían este, peluchitos, parecían. Yo me morí de ternura anoche que estaba viendo ese video, dije. Oye, pero qué manera de roncar de estos sí, perritos. Sí. Joder, de tal palo, tal estilla, ¿no? Tal vamos a despedirnos con unos saludos. Sí, ya, a ver. A ver, los saludos es Ana Campos, hola, hola, saludos. Síguele, Manu. Salí con Lucy, Alba, saludos, saludos, Lucy. Sigue nuestra ay, bellísima mira. Lupita Romero, saludos, guapa. Guapos, ese baile igual que yo, dice. Oye, Lupita Romero, qué chulada de persona, ¿eh? Y sí, Lupita, ¿cuándo? Hay una comida por ahí que debemos organizar con la Masterchef. Teresa Dimas, buen programa, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos, saludos desde Huatulco, dicen. Y bueno, eso es todo. No sé. Olviden, de, como cada martes aquí por Aranaba Entertainment. A las 6 de la tarde, todos los martes, en Boca de Todos. Boca de Todos. Tendencia en la moda, picantitas. Manómetro, lo trending topic en redes sociales. La música a través del tiempo y los eventos en todo Chicago y sus alrededores. Así es en inglés y Wagataka en japonés. Y recuerden seguirnos, Manu Sodi, mira el evento. Martín Martínez empieza en Facebook, ahí nos encuentran. Así que nos vemos nos la próxima semana. Chao. Yes.